intervenido en la decimonovena edición del Festival Flamenco Pepe Polluela. Es una satisfacción estar nuevamente recordando a ese enorme cantador que se llamaba José Ruiz Pérez, más conocido como Pepe Polluela, un artista jiennense, donde lo hubiera. Y vamos a comenzar con el flamenco. Continuamos con otro cantador de la tierra. Lo conocéis todos. Se llama Eduardo Martínez Redondo, Niño Jorge. Cuando volví de Madrid, me cogí el periódico Jaén y vi una caricatura de Pepe Vica. Y entonces digo, algo le ha pasado al Polluela. Ya no es un amigo que se va, como decía, un amigo que se va, sino que se va algo de ti, ¿no? Tío, que ha estado viviendo contigo, ha estado conviviendo las penas, y sobre todo penas, porque alegría no tuvimos nunca, ninguna. Es que la muerte de Pepe nos destrozó. Un auténtico amigo nos destrozó. Una muerte regular. Ingrata. Dijo es que cuando se enterrara, que se le cantara por soleá en vez de entonces en el cementerio, fue aquello precioso, y que se le metiera una botella de vino, como tú sabes, se la metió Gorrión. Le metí dos, de vino blanco y grapado. Y Antonio Negrillo le metió un racimo de uva natural, fresca, que costó trabajo por la época que se murió. Me puse al frente de la caja porque era más joven, era más fuerte, y me puse con Carmelo porque además Carmelo era alto y nadie llegaba a la altura de Carmelo. Y después Charis López tenía prometido, y lo hizo y lo cumplió en el cementerio, a la vez que lo enterraban, cantarle un cante. Pero no podía cantar porque esos hippies me lo impedían, pero como quiso él, pues yo lo cumplí. Verbenita del Carmen mataron al marquesito, como lloraba su madre. Al marquesito lo mataron, ay, lloraba su madre. El niño de los años 30 es un niño de procedencia humilde, y esto es muy importante. Si hay una transmisión de valores éticos y humanos familiares importantísima, ¿no? Y Polluelas tenía una gran carga de ética y de humanidad. Aprendí cosas de mi padre. Mi padre no que fuera un fenómeno, pero cuando estaba entre amigos le gustaba cantar, y los cantes de chacón, y yo le cogí muchas cosas, porque yo al chacón no llegué a conocerlo. Yo me recuerdo lo que él contaba de su padre, como era sillero, se iba a las cortijadas de las cercanías de Jaén, a Graniena, a Casa Tejada, y él se iba con su padre, y entonces en algunos momentos, pues a Pepe le daba por cantar y se había puesto de moda la famosa Ojos Verdes, y él la cantaba muy bien. Ojos
ensañó especialmente, ¿no? Ya lo hizo en algunos episodios durante la guerra. Por ejemplo, Jaén Capital tuvo en el año 37 el mayor bombardeo de la aviación fascista después del de Guernica, por ejemplo. La guerra tenía pues 12 años, 13 años. Cuando entonces empecé yo a cantar, no me dedicaba precisamente a cantar, buscarme la vida ni nada absolutamente. Pero me acuerdo en una cierta vez que un amigo mío, Santiago, y me dijo, ¿quieres cantar aquí en la Plaza de los Toros? Pues es que entonces la Plaza de Toros era donde los espectáculos flamencos se realizaban, porque eran multitudinarios, entraba mucho la copla y se hacían rifas, entonces entraba lo que ellos decían también los caricatos, que eran humoristas. Me querían llevar en aquella fecha la compañía, pero yo era un chiquillo, así yo tenía 12 años, ¿a dónde iba ahí? El hecho de que Jaén fuese, junto con Almería, de las dos provincias andaluzas que permanecen hasta el final fieles a la República, hace que Jaén sea receptora de miles de evacuados. Gentes que huyen de las zonas ocupadas por el ejército sublevado, ¿no? Porque resulta que aquí en Jaén le pillaron a todos los mejores cantadores de toda España, a dos compañías de Montserrat, le pilló también aquí una compañía de Dos Arroyos, por eso era una comedia. Los estudiosos se confunden cuando hablan de las compañías que estuvieron en Jaén y mezclan las de Marto, con la que además eran más de, incluso hasta de compañías de autor. En lo propiamente flamenco se dio en Jaén Capital y a través de las compañías de Montserrat, que tenía su porqué, porque fueron muchísimos espectáculos que venían de Madrid tras la celebración de las ediciones del Circo Prix, del concurso de flamenco. Y en estas compañías de Montserrat era la que encabezaba la Niña de los Peines. Venía Pepe Pinto, Antonio Pérez Guerrero, el sevillano, otro cantador muy importante en Jaén en aquel tiempo, es Canalejas de Puerto Real. No, a mi padre lo cogieron, que estaba cantando precisamente cuando quemaron la iglesia. Eso fue la primera revolución que hubo cuando estalló la guerra, en Marto. Y de allí automáticamente a las mujeres vestidas de gitana y a las mujeres de tal, lo metieron en un camión y directamente a la cárcel, directamente. Sí, pero las otras compañías no detuvieron a nadie, solo que, que se vinieron para Jaén, ya no se pudieron ir porque ya había estallado la guerra y se quedaron aquí. Ya estalló la guerra, uno se pudieron ir. Que es lo que me decía a mí Pepe, me lo contaba. Exactamente. Todas estas primerísimas figuras son las que van dejando allí un pozo y un caudal del que van bebiendo la generación subsiguiente, ¿no? En este caso, pues, Pepe Polluela, ¿no? Que tenga la real de bronce, voy a meter a ti en un convento, que tenga real. Entonces, aquí nos juntamos en los bodegones y me llamaban a cantar, me decían, Pepe, canta, el otro, canta, y yo cantaba los cantes de Canaleja. El resto ya fue meterse en los ambientes, y los ambientes flamencos en Jaén rondaban la marginalidad. La miseria en la posguerra abarca a un sector de la población demasiado grande, ¿no? Estamos hablando de la España profunda, de la España enlutada, de la España del extraperlo, del racionamiento, de las castillas de racionamiento, que no se suprimen hasta 1952.
normalmente se cantaba en las tabernas, que se entraba dando una voz muy potente de un fandango para que vieran que había llegado, y entonces pues a pegarte a una reunión, a que te invitaran. Me iba allí a Tiburcio, me metía detrás de un tonel que había grande, así, y todos cantando. Y estaba Juanito Valderrama, la niña Antequera, Palantón, este, de una villana, esto, lo otro. Le canta un flamenco, señorito, le canta una copla. Y así de taberna en taberna, hasta que el cuerpo aguantara los vasos que te metía. Hombres y mujeres. Incluso había una taberna preciosa, que yo la conocí por fuera, ya arriba, a la playa de Armando Aguilar, que le decían el Repompo, que estaba tapizada de guitarra, bandurria y tal, porque entonces no había PQ. Y los que tocaban eran o tullidos o ciegos, fundamentalmente los ciegos eran más apreciados porque así no veían lo que allí ocurría. Porque allí en Casa del Pompo había guitarra de flamenco, había también bandurria y nos metíamos allí. Entonces estábamos allí en Niño Madrid, estábamos allí Severiano Cortés, estábamos todos los cantadores, Pepito Cortés, estaba Pepe Polluela, el Pollo, que yo no sé cuándo va a sentar el Pollo. Y allí donde nos ganábamos nosotros en aquellos tiempos, nuestros corretajes, viste, los calosillos. En ese desabastecimiento público, conseguir unos reales o unas pesetas se hace absolutamente imperioso, ¿no? Y va cantando por un plato de jamón, por unas cuantas pesetas. Esto generalmente se hace en las ventas, donde los señoritos acuden en busca de la francachela y de la juerga. Y ahí el cantador no solamente está supeditado a lo que el señorito le dé o le prometa dar, que en muchos casos no ve un céntimo, ¿no?, sino que además tiene un eterno agradecimiento al señorito, ¿no?, por el simple hecho de no ordenar encarcelarlo, ¿no? En sus malos tiempos, los de la posguerra, que abusaran de él era cotidiano. El chulo era muy frecuente que atentara en contra de esta gente, y él pacientemente soportó las máximas villanías. En el Puente Junto ya había una venta, y entonces cuando el señorita venía a quejar, pues claro, para que no lo vieran, se iban a las ventas, para llevarse las putillas. Y él me contaba a mí que un día que vino un señorito, ha venido Fulanico de tal. Pues tú date cuenta, de noche, llegó antes que el señorito a la venta del Puente Junto, y eso que está a 3 kilómetros, pues las trotas se metió. Y era el hambre que había. Y el tío se metió corriendo y llegó antes que el señorito en coche. ¿Cómo correría ese hombre? Ese era el ambiente por aquí que se procuraba. Por las noches, a lo que se llamaba la venta, mal travestida de casa del encino. Eran dos. Una, el rancho, que se quedó con ellos un cantador muy famoso, que no era de Jaén, pero se vino aquí, que era el Niño de la Calza, un buen cantador de fandango. Ese fue la tuya. Y otra que hubo en el otro extremo de la ciudad, en el sur, que es en el Fuente de la Peña. Allí donde iban por las noches. Claro, cuando yo tenía yo 15, 16 años, pues me iba a las ventas. La rila, la, la, li, la, la, ra, 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 la, 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 la. Cada vez que llegaba a mi casa, porque mis padres no se enteraran, pues yo la hacía así por vagini a mi madre, hacía así. Bajo mi padre y a mí me abrió la puerta. Yo llegué una noche tarde a mi casa. Cuando yo lo conocí, tenía una voz muy melosa, más rota, más apagadita también, pero muy flamenca y muy bonita. ¿Qué horas son de venir esta? Y le contestó la salta de mi madre. Ahuecaba y tenía un timbre, un armonio dentro, que eso era una maravilla de bonito. Que es el divierta. Ah, 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 ah.
al pobrecito que se divierta. Además, vienen por ahí buscándose las vidas, nos trae dinerico. Hasta el día siguiente, que llegaban a la ciudad a dormir en sus casas y luego a las 1:30 o a las 2 de la tarde, pues empezaba a ir de taberna y aguantar hasta que el cuerpo quería para otra vez para la noche y salía a la venta. Los que vienen a las ventas son, pueden ser falangistas, pueden ser cargos políticos de la derecha, son señoritos, son propietarios y evidentemente gente con poder en el régimen. A ellos se les canta por lo que quieran darle. Es decir, esto es mendicidad. Hablamos de mendicidad. O sea, los orígenes del flamenco de Pollola vienen ahí. Luego es el triste Jaén en la triste España de la posguerra. Una sociedad rural, empobrecida, timorata, vilipendiada, jodida por todos los niveles. Una sociedad muy cochina. Iba yo con una mía, la culpa la tuve yo. Iba yo con un amigo mío. Sí, bueno, ese es que era Viriato ese, que era un cacique también. Viriato este, al seco. Y... Venga, montate. Yo que iba un poquillo colocado, alegrete. Y yo no sabía si iba también colocado. Y Pepe se iba con aquel hombre porque por las circunstancias le cantaba, le daría dinero y el hombre... Es que claro, es que hay que mirarlo de que ese hombre vivía de eso y... Pero luego después resulta que me se puso con la melodía, yo también me puse con la melodía de Rabá y me vine montado con él, la Vespa. Y ahí en la granja, en la curva esa, hicimos así, yo le parecía la pinito de Borón, salté por encima de él. Y la gente iba cada vez que salía por los bares, iba detrás de él a pedir dinero, a ver lo que saltaba, como un mendigo que va detrás de él. Como un perro que va detrás de un hombre para que le eche un mendrugo de paz, ¿no? Y a mí ese tío me lo trataba a toda la gente como con un desprecio ahí, le llevaba cerdita, le decía así, cerdita mía, mira, cántame algo, dame falta. Yo estaba sin conocimiento, me tuvieron que dar aquí cierto soporte, quien hacía, además a mí se conoce. Y se despierta sin vergüenza. Dice, tiquititi. Más así. Sí, tití, yo me desperté. ¿Qué te pasa, cerdito? Escucha. Pasaron mucha gente por allí, pero claro, no socorrieron. Pasó un camión que se va para allí a pararlo. Que yo, este quedó en su casa y yo ingresé en el hospital. Estamos. Yo dije que había pillado una piedra y ya le quité todo el asunto. Siempre contaba que estuvo a punto de matar y estuvo, bueno, le dio dinero para que no le denunciara, porque iba borracho, claro. Y ya tuve que ver gente de dinero, gente que manejaba dinero, señoritos de aquellos tiempos. Pues yo vi a Lola Flores, aquí en el Teatro Cervantes, llevaba un bailarín, Adolfo Morán, y lo vi desde general, en la peseta iba. Y entonces digo yo, ese estilo de baile me gusta a mí. Y entonces le pregunté, lo esperé en la puerta de atrás, desde delante que saliera, y estaba lloviendo, y le digo, oiga, por favor, yo quiero que me diga en Madrid dónde aprende, dónde hay una academia buena para bailar. Y tú sabes que también se lo quisieron llevar a grabar a Madrid, y cuando sí. Iba por ahí por Peñaperro, en una fuente que hay, se dijo, bajar que estoy un poquito el cuerpo descompuesto, y se bajó a unos pilares que hay allí. Sí. Se escondió para hacer la necesidad, y creo que cogió la carretera un poquito más allá y siguió para acá y los otros ya como se alzaron siguieron camino de Madrid. Y luego okay. se vino a Ede en un camión, como decía, aporte debido. Aporte debido. No sé si es que hubo por ahí una circunstancia de que se echaba una moneda a una máquina y salía una grabación o algo de eso, no me acuerdo. Pues yo dije, yo tengo que salir como sea. Mi madre dice, tú estás loco, ¿tú te crees que eso te va a dar de comer, chiquillo? Digo, yo me voy llorando, sujetándome, con 300 pesetas y 10 litros de aceite, yo me fui a Madrid con una maleta de cartón para vender el aceite y esas pesetas para buscar a este maestro que me había dicho que moran de baile. Y allí ya pasé hambre en Madrid, mucha. Luego después ya voy a cambiar otro tercio,
Después, eso fue hace ya 35 años. Y fue Canaleja en busca mía, mandó a Pepe a Zuaga, no, Canaleja no fue. Y llegó a casa de Perico ya. Y me dijo, está aquí Pepe Polluela. Dice, ahí está el mismo en el reservado, dile usted que baje. Mira, que ha dicho Canaleja pronto real, que vaya a su casa y que quiera hablar contigo. Se lo quiso llevar, le compró el traje, le compró la camisa, la corbata, los pantalones, lo vistió. ¿Y a dónde está? ¿Y a dónde está? Y esperando el coche para irse. ¿Y a dónde está? Y Pepe no apareció. Entonces ya, al cabo ya de varios meses, digo, mira, Juan, resulta que yo no fui por esto, porque yo vivía con mi madre. Y yo a la pobrecita no la iba a dejar sola. Su madre era viuda y vivía con ella, pues no quería dejarlo solo. Y entonces, pues, que no se fue. Y se fue este hombre, que otro compañero suyo, que luego se llamaría Marchenilla, José Lázaro Marchenilla. Que ese hombre, por lo menos, juntó para su casa y juntó para casarse, tuvo hijos. Y este hombre, bueno, este hombre es que era un hombre solitario, la soledad lo mataba yo. Aunao, arroyuelo a beber, bajo una paloma blanca un día, a un arroyuelo a beber, y por lo mojado la cola levantó el vuelo y se fue. Ay, qué paloma, tan señora. Una vez lo contrataron para trabajar en el ayuntamiento, pues iba con, siempre iba trajeado con su pantalón, que, su pantalón y su chaqueta, pero resulta que puso, llegó allí, se quitó la chaqueta para liarse en el tajo y le dijeron, Pepe, por favor, quita la chaqueta de ahí que se va a ensuciar. Y cogió la chaqueta y cogió, se la puso y se fue. Y ese fue el único día que fue a trabajar. Pero claro, todos mis recuerdos son de este, de verlo cantar y medio mendigar en las tabernas del Rebalejo. Con signo evidente de haber pasado la noche fuera, en ambiente no muy habitable, cargado de vino manchego, bien cargado. La miseria tiene muchas escalas, que no son ni mejores ni peores, pero hay muchas escalas en la miseria. Pero este día, como decía su madre, este no ha salido para trabajar. Este hombre no vale para trabajar, no ha salido para trabajar. Luego hablaba como un gitano, hablaba el calor igual, mejor que los gitanos. Y su mamá, yo me acuerdo que me decía eso, que parecía un gitanito, parecía un gitano. Y su mamá, su madre hablaba, no hablaba mucho. Que fue sastra, que cosía a los señoritos, eso sí lo decía él. Pero yo creo que ese hombre, yo creo que ese hombre es de esas personas, una persona de las que pare una madre que lo pare para que ese hijo sea lo que, nada más que para la madre, porque es que no se fijaba nunca en ninguna mujer. Él siempre tenía a su madre en la boca. Yo le decía, Pepe, te tenías que haber buscado alguna novia, porque fíjate ahora ya la edad que tienes. Y él, a título de cachondeo, me decía, dice, Paco, si yo una vez tuve una novia. Tuve una novia congeniada por el sentido de que yo, por ejemplo, yo estaba en el cante y ella estaba en su sitio. Y todo mi ambiente, todo mi afán y las cosas, era siempre día a las ventas, así para arriba, así para abajo. Y claro, a ella tampoco le gustaba que fuera este sitio o lo otro. Y como yo eso lo llevaba en el alma.
Dice, y luego te voy a decir otra cosa. Luego a la larga me di cuenta que esa mujer, que aparte de quererme a mí, quería a otros más. Me dice que me quiere. Mentira que me engaña. Pero que relativamente así, pues terminamos la relación esa y... Y yo pues ya me dedicaba a cantar a la venta, iba a la Fuente de la Peña, al Puente Contoya. Porque un corazón tan chiquitito, ahí no puede caber. Oh, alma, no me digas tú a mí que me quieres. En los años 60 hay un florecimiento económico, industrial, la represión más dura del franquismo se ha moderado y ahí es cuando empieza el flamenco, digamos, los cantaores, a abandonar poquito a poco los burdeles, las ventas, para pasar a los escenarios, ¿no? El contratista suplanta al señorito. El que el tío del ladrillo y el yeso, el que tiene dinero para gastárselo en la fiesta. El señorito ya tiene otro derrotero. El señorito ya se ha hecho notario o su hijo va por otra historia. Cuando yo le conocí, que era un hombre que ya no estaba en su hábitat, había quedado desubicado porque aquellas ventas que fueron su hábitat, su territorio, su vida, las ventas se convirtieron en sala de fiesta. Y ya allí la música, los espectáculos, ya no tenían sitio para la guitarra ni para el cante. Entonces Pepe se veía obligado a errar por la noche de Jaén. El ambiente se hace menos rural y más urbanita y se mira con otro ojo al cantaor, ¿no? Las tabernas no se llevan por el famoso cartelito. Y porque no le gusta a la mayoría, porque molesta, salvo excepciones, obviamente molesta. Si vemos que están cantando, pues no entramos al bar. Y el dueño del bar, pues prefieren que no cante. Se prohíbe el cante. Se cuenta, lo cual no me extraña, de que un día bajó a la parte nueva, las edificaciones del Jaén de los años del desarrollismo, con tanto ladrillo y tanto cristal y tanta historia. Que lo llamaron para que cantara en una taberna, que había allí un grupo de amigos. Pepe, bájate, que te vamos a invitar y vas a coger algunas pesetillas, que hay gente aquí que quiere escucharte y demás. Y que se perdió, y que no sabía salir del barrio, todas las casas iguales. Y tuvo que buscar un guardia municipal y decir, usted, que todo igual, que me he perdido. ¿Cómo se va al Rapalejo? El pasar a los escenarios, Pepe Poyuelas no estaba preparado para eso. Pues yo las había mamado el cante tabernero, el cante de la venta, el cante del oprimido, ¿no? Pepe no era un cantador de grandes auditorios, o sea que a Pepe no le iba el grito, pero sí tenía una cualidad fundamental. Era un músico extraordinario, tenía poder de afinación, sin pasar por un conservatorio. ¿Y en qué me baso para decir esto? Pues que Pepe no usaba el grito, pero usaba la melodía y usaba sus propios registros. El cante que cogía, cante que adaptaba a sus propias facultades. Malagueña, Enrique el Mellizo. Coge los tientos y él siempre en los tientos se tiembla por los cantes de Enrique el Mellizo, que a su vez vierten en la tendencia expresiva de don Antonio Chacón y después en sus discípulos, Jacinto Almadén, Rafael Romero, etcétera, etcétera, hasta llegar a nuestros días. Ay, vino mi hermanito a llamarme. Levántate. Pero el que canta es Pepe, porque esos mismos tiempos se lo escuchaba a Manuel Torres, a la Niña de los Peines o a un gran maestro como un Antonio Mairena, y son el mismo, pero no suenan igual. Malito mío.
que se ha vuelto nuestro amado. Y nos quedamos los dos huérfanitos. O sea que Pepe se queda con el tuétano, con la esencia del cante. Y luego él lo va revistiendo y le pone su hueso y le pone sus músculos y lo llena de su propia sangre. Ay, 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 ay. Desde que murió la madre, pues el hombre también era muy madrero, porque muchísimas veces lo ha dicho, miles de veces, y entonces le afectó aquello muchísimo y tuvo un tiempecito que se colaba un poco más de las cosas, sí. Y hasta ahora. Cuando se muere la madre, se queda solo, se va a casa de Brígido. Pero Brígido tenía en el callejón de más arriba que entraba a la plaza, ahí tenía el bar y la casa de comida Brígido. Casa Brígido ha sido la taberna más emblemática para las personas que no podían o que no tenían. Y no había persona que llegara a Brígido que no se fuera con un plato caliente a su casa. Muchas personas sin casa. Tiene Brígido platos quitahambres y una hoja de lechuga por libreta, donde dice con números sencillos que solo la amistad salda las deudas. Tiene también un lápiz que no escribe, un San Pancracio en la despensa y unos dibujos que Carmelo firmó con vino y caldereta. Cuando la noche entra en los portales, se evapora el olor de la ginebra. En el suelo amarillo, las hormigas comen migajas de lenteja. Yo dije, yo no vuelvo hasta que tenga con coche y una casa en el campo, un olivo. Y así fue, no volví hasta entonces. Pero que cuesta mucho hasta llegar que dice, bueno, que te llevan los contratos. Eso es lo principal. Una vez tienes el contrato y contrato y contrato, que dice, bueno, ahora quiero, ya puedes ir. Yo no quiero ir a Londres porque hace mucho frío allí. Yo quiero Oriente o Asia. Y lo tienes. Cuando llegué a España, pues dice mi madre, yo quiero ver al abuelo. Me fui yo con tiempo y me puse allí. Entonces, Charo López estaba allí en un barco. El abuelo ya se acerca con el himno, la Charo cantando como ella canta, con esa fuerza, las flores que bajaban, y yo llorando allí. Dice, bueno, eso no lo puedo yo olvidar. Hay una imagen procesional de Jaén en Semana Santa de gran fervor que arrastra a multitud de penitentes y demás, que es nuestro Padre Jesús, que le dicen el abuelo. El cantón era quizá el momento más sublime del desfile procesional del abuelo, nuestro Padre Jesús. Allí no faltaba nunca Pepe Peyuela. Escogía su sitio estratégico y esperaba que Jesús iniciara el descenso por el cantón. Cuando la sombra del abuelo y su cruz precisamente se proyectaba frente al entonces un derruido camarín donde hoy ya ha vuelto, y Pepe cantaba. Iban los cantadores de cierta profesionalidad o de alta afición a cantar. Cantaba Chari. ¡Ay! ¡Qué hermoso viene el Jesús! ¡Padre de todo, oh
Madre mía. Con un abrigo, 2 horas esperando que pasara el abuelo y sentada en una escalerita muy chiquitita allí con un par de periódicos para no pasar frío, pero con mucha devoción y con mucho cariño al abuelo. Mucho, mucho, mucho cariño al abuelo. Entonces pues yo al igual también cantaba un poco más arriba, o venía aquí conmigo, cantábamos los dos. No, Rosarito, canta tú antes. Yo no, Pepe, canta tú, canta tú, hijo mío. Y no le hago así. Porque en la saeta, además, no solamente estaba la música. La intención de la saeta está en la letra. Silencio, que pase el nazareno con espina en la sien, con paso firme y sereno por el cantón de Jaén. Se lo escribieron una servilleta de un bar, le gustó, me la llevo y la estuvo cantando. Todos eran escuchados con cierto respeto por la multitud, digamos, pero el pollo era no. Pero es que eso es una realidad, porque es que es la multitud. O sea, allí no hay gente más o menos entendida en flamenco, ni están de fiesta. Pero el que hace profesión de fe con una saeta, le da exactamente igual lo que opinen los demás, porque sabe a quién se la está cantando. Es un diálogo entre dos personas, nada más. Y que porque tú le tiras piedra a esa cruz, y que a mí meto a mi mal hombre por qué. Y que porque tú le tiras piedra a esa cruz. Y que culpable me detiene ese divino Jesús, que tú lo sepas. Me acuerdo una semana, allí en el Rinconcillo, donde me montaban, ahí estaba, ¿dónde fue? Un Viernes Santo por la mañana. Estaba allí jugando al dominó, la gente, allí. Y se coge, de haber estado toda la noche, cogió todas las fichas, las trolas, y dice, ¿pero cómo voy a jugar al dominó el día que han matado a Jesús, que no sé cuánto? Porque Pepe, cuando se tomaba unas copillas, se liaba a hablar y no paraba. Pim, pam, y criticaban a uno y a otro. Él tenía un gesto, que era que cuando hacía el gesto ese, él hacía, cuando hacía así, sí, ya tenías que hablarle casi con papel timbrado. Sí, sí, mala follase, y a veces se cabreaba mucho, y a veces se iba y nadie sabía por qué se había ido y se había ido enfadado. Eso siempre. ¿Tú no te acuerdas, Paco, cuando se hacían los porreteos, eso que se hacía? Sí. Cuando no le podías dar los dinero así. Se molestaba. Sí, pues se molestaba. Cogía a cualquiera, cogía uno, daba esto, otro daba otro, fin, lo que y fuera. Lo cogía y uno co de ellos, cogía, de nosotros. Hacían así y se lo metían en el bolsillo. Sí. Y no, esto hace decía gracias. Pero no, dáselo así. Que él no cantaba, hombre, cantaba para buscarse la vida, pero no decía te canto para esto en las tabernas de Jaén. Algunos le metían el dinero, otros se lo llevaban, como yo decía, digo, eran bromas de él, ¿no? Y yo también le cantaba bromas. Digo, Pepe, ese te ha metido la mano en el bolsillo, pero se ha llevado los 40 duros que tenía. En definitiva, como cualquier, sabe cuál era su ambiente en los que vivía. Su ambiente de taberna y compañía, ahí no se podía permitir mucho el lujo, porque le enseñaban la puerta y no volvía a entrar más en la vida. Así como se canta el cante en la cabeza, en casa de... Tenía la facultad de medir a los oyentes, a los aficionados que los rodeaban. Y él medía, miraba y decía, bueno, pues ahora toca cantar, porque veía que guardaban silencio. Y si no, pues se dirigía a los 3 o 4 que tenían, que le prestaban mayor atención en la barra de la taberna, y entonces le contaba la anécdota. A las risotadas los otros volvían a prestar la atención y entonces continuaba y hacía sus cantes. Y además tenía una facultad bastante señalable.
Él llegaba, decía, Pepe, ¿qué quieres? Pues una copa de vino. Le ponían su copa de vino. Cuando ya él había visto que habían invitado dos o tres, entonces él sacaba sus 5 pesetas, las ponía en el mostrador y decía, ahora convido yo. Sabedor él de que los aficionados que lo rodeaban, decían, tú que vas a convidar a Pepe, guárdate, pero él quedaba bien sacando sus 5 pesetas diciendo, ahora pago yo esta siguiente ronda, la pago yo. Ese era, tenía mundo, Pepe tenía bastante mundo. Mira, hay una historia, me recuerdo yo con mucha, una anécdota, no tiene mayor trascendencia, del carácter de este hombre. En la taberna que he dicho del Pepón, donde estaba originariamente, la Plaza de San Agustín, a espaldas ya empezaban las casas del Enocinio. Ahí vi yo, había una señora muy mayor, con su mandil, un moño blanco atrás, que le decían de mote las madriles, que iba a las casas del Enocinio, pues supongo que a fregarle o a hacerle mandado. De ahí vivía la pobre en esa historia. Y era una buena mujer. Obviamente necesitaba el vino a raudales. Pero ese, si no pagaba, no había vino. Siempre que estaba Pepe Poyuela y estaba, la invitaba Pepe Poyuela a ella. Estoy hablando de una mujer que tendría 70 y tantos más años. Pepe le pagaba, siempre decía, Juan, llénale a Madrid. Una puta vieja de 80 años en la mendicidad viviendo eso y ir allí Poyuela una vez y otra. Llénale, porque no lo llenaban. Llénale. Y yo me acuerdo también de una anécdota muy bonita. Yo tenía un compañero mío. Esto que está insinuando, pues resulta que era de un amigo mío, le llamaban Vicente el Loro. Que era descendiente de los famosos loros de Cádiz, que se vino aquí, que vivía en una cueva del Cerro Los Lirios. Era muy gracioso. Tenía 8 o 9 chaborrí, pobrecito allí, en una cueva, 8 de allí. Es el tío la vaca. Sí, el tío la vaca, sí, el tío la vaca. Por debajo de eso había una almendra muy exagerada. Una almendra que la verdad tenía eso, almendra cuando, o bellota, y cuando en aquellos tiempos, como había apetito. Y llevaban ya los chiquillos 2 días sin jalar, fíjate tú, hombre. Pepe, vamos a eso de este y de la vaca. Sí, sí. Hola, canta bonito ahí. Que está lloviendo, cielo que se está nublando, parece que está lloviendo, cielo que se está nublando, esta agüita que me está cayendo, mamadita yo me estoy mojando, esta agüita que me está cayendo, mamadita yo me estoy mojando. Yo me he preguntado en más de una ocasión, y no será, porque me insisto que tenía muchísima personalidad, no será que es un aporte singular al modo de ejecutar los tanguillos de Pepe Poyuela, pues yo diría que sí. Pasadito por la calle nueva. Pasadito por la calle nueva, una pica la vaca y a mí me agarró. Porque Pepe Poyuela, en cualquier tipo de cante que se le escuche, nunca es un copista. Era auténtico. Por el capote le daba la vaca. Con el capote le daba la vaca, la pica la vaca, me la desgarró. Oh, 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 oh. Ay, bim bam bu, qué bonito ya el bim bam bu. Suspende María Lao, ay, suspende. Viene California y hablando un griego le dio tel tel que mariduca a su mujer, la que la está en el segura, que la amarre con un corde, como se amarra la burra. Lo remataba con unos pasos de baile, que a veces si estaba un poquito cargadito, pues parecía que se iba a caer, pero mantenía el equilibrio con perfección y aquello era para el remate de su oferta. Estas mujeres, no hay que la entienda,
porque menesterle cortita la rienda. A que quiera ser casado, tiene que vivir con la cruz, tiene que pasar fatiguita como la pasó Jesús. Al terminar, yo le daba un reggae a la guitarra y cogía, intentaba una pata y le daba un sartillo sin pa'lante, que para atrás, que se cae, que no se cae, como hace ese de los chistes de la tele. Sí, de pipe. Es verdad, una jaula cayó un corrido. Es verdad que mucho papú ha muerto apiciado de todo un badú. La pata dura de trebre que le dolía el cerebro, y los calzones de sopo que la petaba el aliento. Una ropa se copía porque le faltaba el pico y el solamente decía malos sentimientos. Tiene cotón, cotón, por la luna de cotón, Martelina, Martelina, la cara una sardina, capullo colorado, ni más prima lo que quería que te cateras el primo gordo, si me está la lotería. Ahí debía estar amortajado con los verdes. Antes las ventas se buscaban la vida, los cantadores, los músicos, todos. Allí, un tío allí con un tambor y con un pito allí, las nenas. Es que tú te puedes hacer una idea, el pobrecito. Hombre, a mí me daba mucho coraje, porque tenía también que mantener a mi mamá y a mi papá. Y entonces ahí se iba a buscarse la vida con Pepe a las tabernas. Y me acuerdo yo que Pepe decía, el tío de la vaca, cuando se emborracha y nos venimos para acá, es tan torpe que en todos los charcos se mete. Ya ves tú con la lluvia, para esas carreteras. Pasando fatiguita, y tú Vicente que se está usted metiendo los charcos y de ti atajo parejo. Tuvimos otros días juntos. Resulta que la gente, claro, la gente es que te da pena, ¿no? Ve a ese hombre solo, que se va a ir solo, que va a cenar solo, y aparte que donde iba. Pues no tenía cena, porque era una habitación y ahí no tenía para hacer comida, ni tenía para hacer nada. Total, que nos fuimos a mi casa, en aquel tiempo, a la Plaza de los Huérfanos, y me acuerdo que se comió la comida, en vez de que compré gambas, teníamos fino de ese, fino quinto, una botella que nos dieron de esas grandes, y me esperaba por lo que había, lo típico de esa época, de aperitivo, luego. Y lo que se comió ese hombre ese día fue la comida mía de mediodía, que era sopa y bacalao con tomate. Yo empecé a darle, Pepe, ven por aquí, y como yo no tenía allí un cuchareteo, nada más que todo de plancha, que yo todo lo que he trabajado ha sido la plancha, pues yo le preparaba un filete, le preparaba unas cosillas, un postre. Se guardaba las tapitas que sabía que me gustaban en el bolsillo, con una servilleta de papel, de un bar, me las daba. Y cuando me veían, toma rosadito, lo que nadie se dé cuenta, digo, a mí no me importa nada. Rosadito, ¿qué te guardaste este choricito? ¿Te gusta a ti? ¿O este tomatito? Están chuitas. Un día que había nevado en Jaén, había hace un día crudo de frío. Y cuando ya era la una y pico por ahí, pues dice el Juan de la Malena, dice, vamos a tomar una cerveza allí enfrente, en un bar que se llamaba el Veracruz. Y fuimos allí y allí estaba Pepe Poyuela. Vamos a una cerveza. Dice, no, a mí si me convidáis un chatico vino que estoy, mira cómo estoy helado. ¿Cuánto tiempo hace que no te comes un platico de comida caliente? Dice, oh, y eso la pobre tica de mi madre hacía un arroz cardoso, que eso. Y cogí y salí a la cabina y le dije a la madre de mi hijo, digo, que me baja a Pepe Polluelas que está el pobre tico. Y bueno, veneraba poco el arroz. Boh, se puso el hombre como el Kiko. Y entonces yo cogí y aproveché la situación. Le arrimé una botellica de vino que yo sé que le gustaba del Sinforoso Blanco y cogí la guitarra y me digo, cántame algo, ¿qué vamos a hacer hoy todo el día conforme está el día? Dice, pues toca lo que quieras, que te voy a cantar lo que tú me quieras, te voy a cantar. ¿Y a quién le contaré yo? Ay, la pena que estoy pasando. Se las contaré a la tierra cuando me estén enterrando. La
La peña empezó a funcionar en el año 71, se constituyó como tal, en el 73 se inauguró la sede oficialmente y a partir ya de esos años ya se fue asentando como local y como entidad cultural flamenca de Jaén. Y luego, después de esos años, pasados tres o cuatro, cuando ya verdaderamente estaba bien asentada la peña, fue cuando Pepe Poyolas comenzó a asistir. Con la peña, y sobre ya bien instalada la peña, es otro. Entonces, la peña es un poco casa también de Poyolas, porque se ve asistido, se ve querido, se ve reconocido, él siempre... Desde que empezó la peña a tener su semana cultural y el día del aniversario, el Pepe ha sido uno de los primeros invitados. Yo tenía un bar en la Alcantarilla, en una zona de Jaén, y entonces bajaban todos mis compañeros de la peña allí, como Fausto Olivares, que era un gran Ramón Porra, el Nano Canaveja, hermano de Manolo. Nos juntamos en el bar de Paquito Cañada, Paquillos del Puente, y este pues tenía cierto respeto a los vecinos porque era verano y se metía jaleo, que era mono, se metía jaleo. Cuando cerraste el bar, os fuisteis a comer a los cañones, a comer un... Sí, estaba dijo, vamos a coger y nos vamos a ir al Puente de la Sierra. Voy a coger unos tomates, un poquito de aceite, unos botellines, un poquito de bacalao, y nos vamos a comer una pipirrena. En el agua, en el río. Me llevé yo, se hizo allí una ensaladilla y cerveza, y nos pasamos a un lado del río y luego para volver. Y allí estuvimos haciendo la pipirrena y bebiendo la cerveza y cantando y contando chistes, y en fin, lo que sucede. Cuando terminamos, Paquillo recogió los botellines y los metió en una bolsa. Se montó en su coche, Pepe Poyola atrás, era un 850 coupé, y Paco y yo adelante. Y claro, como habían soltado un poquito de agua del pantano para que los hortelanos pudieran regar las huertas de noche, pues el agua del vado había subido un par de cuartas. Y al meter el 850, pues le entró agua por el tubo de escape y el coche pues se caló. Pepe Poyuela, que se ve en mitad del río, con las luces encendidas del otro coche que era el de Fernando Canaleja, vio el agua, empezó a ponerse nervioso, y claro, en ese nerviosismo le dio dos o tres patadas a la bolsa de botellines. Se movió un poco y los botellines iban medio, algunos, y le cayó agua en los pies y dice, ¡ay, que estamos en altas mares, que me ahogo! y algún culo que quedaba allí le cayó en el zapato. Y él dijo, pues ya está entrando el agua aquí, ¡déjame salir! ¡Por favor, déjame salir! Pero hombre, Pepe, que te vamos, ¡que me dejáis salir! Pero hombre, que me dejáis salir, que me veo en altas mares. Se creía que lo iba a arrastrar el río. Y efectivamente, lo dejamos salir, se metió en el río. Y era un coupé, y por lo alto de ese, se cayó y se cayó al río. Y se metió en el río hasta la rodilla. No sabes la lengua que tenía andando por allí. Chapoteando luego por el carril arriba y desproticando de nosotros, diciéndonos que no nos sinvergüenza, nos cara dura, que ya se iba a resfriar. Que y ahora yo que me voy a poner ronco. Mañana ronco, ¿de qué vivo? Sí. Sinvergüenza, la que veis. Ese era un fenómeno. Yo le decía el trovador de la noche. Era un hombre noctámbulo, era un hombre que trabajaba de noche. Dime dónde te conté. Era cantado y hablaba cantando. Sangre de mi vida, que te amo y no me respondes, y son la boquita mía. Tuvo personas que fueron clave en la vida de Pepe Poyuela. Uno de ellos fue Pepe Cruz, presidente durante 8 años de la Peña Flamenca de Jaén, que además de quererlo y apreciarlo, casi siempre que había una fiesta flamenca, él lo llevaba al sitio donde dormía, y en una de las ocasiones dormía. Y entonces pues dice, Pepe, venga, a la hora dice que te subo. No, ya me voy con Paquillo para arriba y tomamos una copilla por ahí está. Y pero hombre, te vas ahí andando, dice, no, si yo allí ya no vivo, vivo ahí en la calle Espartería, en una pensión se había venido. En aquel tiempo la calle Espartería pues era una calle, en cierto modo, del centro de Jaén y algo señorial. No podría vivir cualquiera en la calle Espartería. Y Pepe Cruz no se lo creyó. Hasta que llegó a la puerta, era una pensión, entonces Pepe Cruz se fue. Entonces,
Pepe Cruz tenía una memoria fantástica para... una inventiva muy buena para hacer letras de flamenco. Entonces, dijo él así: en la calle Espartería vive mi amigo Polluela, y yo no me lo creía. ¡Ay! Y en la calle Espartería vivía mi amigo Polluela, y yo no me lo creía. Y en la calle Espartería, ay, ay, ay. Luego, sin lugar a dudas, pienso que el que más lo acogió y más lo reverenció y más lo apreció fue Vicente Morales Hueto. Vicente Morales era una persona que a veces, cuando Polluela sacaba su genio, él siempre intentaba mediar y reivindicar la figura de Pepe Polluela como artista, como persona y como, de alguna manera, aglutinador en aquel tiempo del colectivo flamenco jiennense. Mira por dónde me dice Vicente, dice Adriano, dice, mira, vamos a ver si entre tú y yo cogemos y lo metemos en algún sitio, hablamos con el ayuntamiento, hablamos con quien sea, para que meterlo, porque es que allí la pensión está allí con él y eso se cae a pedazos. Y dice, lo que vamos a hacer, ¿qué te parece si cogemos a unos cuantos amigos y le pagamos? Mira, tú tienes mitad de hombre, yo con la española, que entonces vivía Antonio, vivía los dos años, y fuimos a hablar con él. Digo, mira, Antonio, mira, los de ahí no le gustaba, bueno, que nos apañó una cama allí, y entonces lo pagamos, pues llegamos. Y recuerdo que nos pillaba de golpe y porrazo, decía, dame 1000 pesetas, pero ¿para qué quieres 1000 pesetas? Que me den 1000 pesetas. Toma, y lo mismo que a mí me las pedía, se las pedía a mucha otra gente. Y al final, cuando ya se las dábamos, decía, esto es que es para pagarle la pensión a Pepe Polluela o para comprarle un traje a Pepe Polluela. Vicente fue una persona verdaderamente providencial para él, ¿no? Y además hecha por la estima y por el cariño, no por otra cosa. Y la única vez que tuve un traje en condiciones fue cuando la foto de esta famosa calle La Peña, donde se ve del homenaje. Fue un traje azul marino que le hicieron, impecable, que fue la única vez que tuvo un traje que estuviera en condiciones, ¿no? Se hizo un disco, Canta Jaén, para el congreso que hubo aquí en el 82, me parece que fue. ¿Qué fue? La actividad de flamenca. Que era Rosario López, Carmen Linares, Carlos Cruz. Fue una grabación distendida, entre amigos. La hicimos en el patio, al aire libre. De la antigua sede de la Peña Flamenca. Y entonces estaba citado, lo buscaron, no se encontró por ninguna parte de las tabernas, se fue por otra parte, que no sabía la gente por dónde andaba, se quitó del medio porque a él no le gustaba grabar. No se da cuenta de que si a mí, por ejemplo, no me gustó un cante, pues digo, fuera, no me gusta, y hay que repetir, como a otro, como a mí, como a quien sea, hasta el mismo guitarrista. Entonces ella calculó que ya hemos terminado y apareció el trincamo y cantó. Recuerdo que teníamos que cantar entre cuartos y cuartos del reloj, porque el reloj de fuera, creo que era de la Diputación, si mal no recuerdo, pues tenía que dar las horas y los cuartos. Y entonces los cables por debajo de las mesas y demás. Y entonces lo que hay grabado en ese disco no lo sabía Pepe, claro, que estaba grabado. Empezó a cantar como todas las noches cantaba y lo recogieron así. Exactamente. Yo no tengo un especial recuerdo de eso, pero vamos, yo estuve toda la grabación del disco, toda. Él estaba más contento que nadie de que iba a grabar su disco y que iban a tener unos grandes profesionales a su lado. Entonces, para él, grabar con esta gente era un sentido de orgullo. Que luego se tomara una copilla más y llega, bueno, pero para él.
tiene más cultura que de fiesta. Creo que Carmelo, la relación con Polloras viene de el interés que tiene Carmelo por el flamenco y luego el interés que tiene Carmelo por las personas como Pepe Polloras. Personas que tenían, rozaba la indigencia, pero tenían un carácter y una nobleza que pocos. Pero claro, es que Carmelo cuando pintaba, que también pintaba muchísimos indigentes, más indigentes que cualquier cosa, pintaba el corazón de la persona. El cuadro creo que lo hizo con las manos. Una noche, lo que no se me recuerdo exactamente en qué, fue en una en casa de una, en una casería de algún amigo. Y una noche, pasado de copas todo, y a luz de vela, creo que con los dedos, pintó Carmelo el cuadro. El cuadro se quiso poner en la Peña Flamenca. Evidentemente, yo ya no sé qué problema hubo con Carmelo y la Peña Flamenca, que entonces dijo Carmelo que el cuadro se quedaba en el Gorrión para el resto de la vida. Bueno, y ahí está. A mí no más, sustao el naive, ni con el hambre, ni con la guerra. Lo primero que le tenía un gran respeto a los escenarios, luego sabía que perdía un 80% de lo que es. Cantaba muy bien, hombre. Y luego se subía aquí y empezaba. Sí, no estaba cómodo. Que no estaba cómodo. Ahora quiere la mía frutal pera y temblores de tierra. Y ahora me quieren asustar con los temblores de tierra. Fíjate qué gran carga, ¿no?, existencial conlleva en esa copla. Yo creo que a él no se preocupó, por lo menos de boca afuera, nunca le preocupó su vida en sí. O se sentía arrastrado por la que llevaba, o la aceptaba muy bien, pero él, esa era su vida. Y aunque para el que estaba fuera de ella dura, para él muy bien instalada, cómoda, su vasito de vino, su siesta, su jugada de dominó. Me levanto sobre las 10:30, las 11, las 10. Me tomo un café en la calle San Clemente, que allí es donde tengo yo normal de toda mi vida, tomar el café y la cantera. Era el más grande cantando y jugando al dominó, jugaba conmigo mucho. Cuando me tomo la cantera, me bajo. Iba andando, parecía un torero, el tío más erguido y derecho, y andaba con una facilidad. Me gusta respirar oxígeno. A Pepe Polloras, sí. Persona, ¿no? Pero que he oído mucho hablar de aquí en Jaén. Le he sentido que era cantador de flamenco. ¿Cómo estamos? Bien. Se ve que era un hombre escaso de dinero, creo yo. Pero cantaba una saeta a nuestro Padre Jesús. Soñaba, compraba a cualquier chiquillo que iba con los padres, le compraba su chuchería y se la daba. Muy bueno. Un carabelito. Nada, que era buena persona conmigo y, vamos, cuando me veía se alegraba mucho. Y entonces ha sido un buen cantador, Pepe Polloras. Otra vez de allí, de la mierda me bajo al parque. Yo disfruto con ver allí a las palomas. Si tengo un pan, se lo echo y veo pasar a la gente y me distraigo. Que era un cantador, ¿no? Que era un cantador muy bueno. Y nada más que eso, ¿no? Pero no recuerdo ahora mismo, no lo identifico ahora mismo. Luego después ya son, cuando son ya las 11 por ahí media, me siento en los jardinillos con unos amigos, viejos amigos míos. Pepe Polloras, sé que era cantador. Era un amigo mío. Pero no, para cantar no me gustaba. ¿Y eso? Gustaría bebido, cantaba muy malamente. Cuando son ya cerca de las 12 menos cuarto, me voy al Rabalejo. Y estoy esperando allí a que vengan los amigos a echar un dominó, porque allí me expansiono y me da alegría. No es por lo que yo vaya a perder,
Si eso cualquiera, eso que vale. Pues no por gastarlo, sí, por pasar un rato más agradable. Y luego después ya, cuando son la una, ya me cambio y me tomo una copita con los amigos, alterno con ellos. Digo, que me voy, señores. Mucho al domino con él y hemos bebido algo también, muy buen amigo que era. Pepe, pues yo adelante no cantaba flamenco, bien. Y me voy al Pilar, al rinconcillo. Allí en el rinconcillo me tomo allí una copita, empiezo con mi broma o con ellos, paso el rato agradable. Luego después me subo a casa por Chinqui. Estamos allí también, tengo varios amigos, me tomo una copita con ellos. Yo no sé dónde vivía, estaba siempre ahí en el Pilar del Rabalejo, estaba en muchas casas que había marranas. Sí. Y eso era hasta bien, pero otras veces estaba que había que tener de entrar ahí a las tabernas esas. Sí, esa taberna ya la cerraron porque no tenía aliciente, porque ahí hay muy buenos bares, y entonces al no entrar aquí nadie, esta taberna tenía mucho ambiente hace 20 años. ¿Qué pasa? ¿Vamos para casa, hombre? ¿Vamos a tomar ya la escuela, hombre? ¿La escuela no tomamos? Sí. Cuidado. Venga. Me bajo por los jardinillos. Yo sí lo he visto, lo he conocido. Ahí de ella beber vino, ya hace años ya. Que cantó en el bautizo de mi hermano. Era amigo de mi padre. Me fui a casa de mi amigo Tomás. Allí a los callos mesones. Me gusta porque es un amigo mío. Y allí muchas veces me suelen salir reuniones. Le canto y lo aprovecho. Lo que siento son guerras que no se acaben nunca. Dan una copita simpáticamente. Ahora mismo, enseguida. Era muy buena persona, un artista fracasado, que no le dieron ni vida ni muerte tampoco, lo que se hubiera merecido ese hombre. Y se juntaba con los señoritos en vez de lo que hacían, se cachundeaban de por un vaso de vino. Y las personas tenemos que hacernos valer. Si me cante vale, tienes que pagar, no por un vaso de vino cantado. Y de allí ya me voy otra vez al Rabalejo a echarme otra vez mi partida dominó o a ligar allí con mi amigo. Poca voz, pero un hombre muy entendido en cante, una persona que se podía tratar porque dentro del ambiente que se vivía en las tabernas, era un hombre muy educado, nunca pedía que le invitaran, sino tenía que salir de uno el invitarle. Y luego después ya me subo por aquí. Por casa de Gorrio. Yo particularmente pues siempre le regalaba un vino y como me supongo que todos los demás lo hacían también. Aquello de Pepe, venga, ¿qué quieres? Un vinito, le dábamos siempre algo de comer y todo eso. Y algunas veces te tenías que limitar un poco y decían, ah, Pepe, que no es por no darte ni nada, sino vete a la casa que necesita descansar y tal otro. Y me vengo aquí a la peña. Y de aquí ya me coge, me pone mi amigo Paco con unos tomates ahí. Que me gusta con delirio, que hay ambiente para cantar, pues canto, que no hay ambiente, pues entonces ya me voy a mi casa a dormir. Yo duermo en la calle Talavera, cuando la Peña Flamenca le pagaba el hotel. Pues el trozo que hay desde la calle Cerún a la Española, que eso es nada, pues esto su cosa era su fandanguillo, empezó a cantar, y daba dos o tres pasos, otra vez, y el mismo se aplaudía y se cantaba, y se tiraba más de media hora en llegar a la prisión, cantándose solo. Y son 10 pasos. Pues son 10 pasos, y se tiraba media hora cantándose él solo. Hombre, una vez me ha bebido, otra vez, pero hombre, siempre iba con copillas, porque a esa hora ya no, pues, pero que eso, un fandanguillo y todo eso, lo tiraba solo, ¿eh? Yo, Pepe, creo que, aparte de cantador, era un filósofo. Un filósofo y una persona que quería transmitir la bondad.
las letras que él hacía y lo que nos decía, pues era, yo creo que se nos ha quedado, la mayoría de personas que lo hemos conocido se han dedicado luego al arte. Entonces, nosotros éramos como iniciados en ese aspecto y él era el maestro. Y yo recuerdo que lo oímos una noche cantar, que a mí me emocionó, llegó a saltárseme las lágrimas, porque cantó con mucho sentimiento, cantó con mucha ternura, ¿no? Como solía hacer casi siempre, ¿no? Pepe necesitaba sus cuatro vasos para salir. ¿Por qué? Para matar esa responsabilidad. Es que era muy fuerte. Hoy en día se puede subir con una pastilla de oca y se pueden tirar 2 horas cantando. No dicen nada. Y para que yo diga ahí me tengo que llevar unos alicates. En estos cantadores no. Pepe era un cantador de distancias cortas. Cuando cantaba con los amigos hacía muchas veces canto al oído, cantaba al oído. Que eso era delicioso. Eso no es un susurro que te hipnotizaba. Os voy a cantar por los bajini, como siempre decía él. Voy a cantaros por los bajini. Esa expresión nos ha quedado a nosotros siempre como de iniciación, de recogimiento a los discípulos, ¿no? Porque era cante hablado. Era cante que invitaban a la reflexión. No era para sorprender al último de la fila. A Pepe, lo que le pasaba a Paco es que era, como te diré yo, era una esponja. Escuchaba caer. Y luego es, como es que hay que reconocer lo que era un artista. Pero un artista. Pero, bohemio, un bohemio. Un, pero no reconocido. Exactamente. Porque aquí tú sabes que han venido cantadores, el Gallina. Le decía, ¿dónde está Pepe? Y llamaba a Pepe para que le cantara a Pepe. Y el Chocolate. Y el Chocolate. Y el de José de la Tomasa. Y el José de la Tomasa. Todo eso decía. Todo el mundo iba a escuchar a Pepe. Después de terminar, todo el mundo tenía que. Era una parada obligada. Y le dijeron, se quedó así. Con la cabeza abajo, no dijo nada. Y cuando ya, al cabo de bastante tiempo, acabó la actuación de Pepe, se levantó y le dio 2 o 3 palmazos en la espalda. Es que no pasaba cantador por Jaén que no buscara la mirada de Pepe Poyuela a la hora de su actuación. Eso dice mucho. Hombre, Jaén es la catedral del silencio. A la hora del cante, no todas las provincias ni todas las localidades en España tienen el respeto, el sagrado respeto que se tiene allí en el cante, porque en Jaén el flamenco es una liturgia. Es un rito. Y eso evidentemente se ha ido transmitiendo. Pepe Poyuela, entre otros, ha tenido mucho que ver, ¿no? Cuando nos juntábamos, pues todavía lo que él decía, lo decía bien, pero lo decía. Lo decía. Era, ya era más un rasoda que un cantado. Lo decía quedo, bajito, para los pocos que estábamos allí. O sea, cada vez cantaba menos. Y cada vez podía menos. Y el vino va haciendo estragos. Pero a Pepe lo querían, a Pepe lo aceptaban, porque era un referente. Además, ocupaba un sitio. Entonces, ese sitio ya se queda desierto. Es de las personas que se mueren y ya no están. Y queda el vacío. Quizás por eso es por lo que surgen después todos los homenajes, el hacer el encuentro anual con su nombre, porque se nota más el vacío. Él era la llama de la cerilla del flamenco en Jaén. Ha habido muchos Pepe Poyuela, muchísimos Pepe Poyuela, y lamentablemente casi todos innominados. Pero entre todos han contribuido a la historia de este arte. Caía una ventanita junto al mar, en un calabozo oscuro estaba un día. Y Pepe era un referente, que Pepe allí era el palo de la bandera. Caía una ventanica junto al mar, a donde
yo me entretenía. Ah, ah, ah. Y en verla, oh, la risa. Pero yo creo que en los últimos años la gente de Jaén que ya tampoco lo conocía, nada más que los cuatro o cinco tabernas que había. Y desgraciadamente las tabernas, conforme iba pasando el tiempo, en vida de Pepe, pues cerraron muchas tabernas en las que ahí había muchos amigos de Pepe. Y a la vez que también se cerraban tabernas, había gente que desaparecía, que moría por la edad, y Pepe pues fue perdiendo amigos. Ya pasaron los 60 ya. Fue como un bajón que le dio, pero aparte de eso es que ya no, que se veía que no, que ya vivía de la carrera pública. Porque vivía y ya ese hombre ya se vino abajo porque la gente no le daba un duro cuando les cantaba. Había otros que decían que sí, otros, anda ya, déjame, hombre, va a calentar a mí la cabeza. Y el hombre, pobre ti, que le decía, yo veía algunas escenas de esas y se me partía el alma, porque el hombre con la educación que se dirigía y algunos como lo trataba, y el hombre tan humillaico. Te pensaba por la puerta. Y se oían rumores, ¿no? Murmullos. Venden bien, vienen hasta aquí, se canta, no sé qué. Y me quedé, me mataba. ¿Sabes qué hacía? Y me paré, lo abrazaba. Ven, Pepe, que te vea, que me da una copilla. Ah, Pepe, ¿qué pasa? Pero tú eres muy indiferente con él. Luego había festival aquí en Jaén, que tampoco eran para que lo hubieran contratado al hombre, ¿no? Y se hubiera buscado la vida y nunca lo contrataron, a lo mejor. Lo llevaba las últimas horas ya de lástima, ¿eh? Y porque estaban los amigos de la Peña Flamenca, que eran los que le ayudaban. Y él dijo un día, en la peña, llorando, ¿de qué mala suerte tuvo? Porque no se reconoció. Sí, se arrepiente. Pero eso ya son con los años, ya, con la edad. Se da cuenta que tuvo la oportunidad de su vida, que es cuando me dice que el tren pasa una vez. Si ese tren no lo coge, estás perdido ya. Como si el abuelo le dice al nieto, hombre, estudia, que yo no he salido en mi vida de cuidar cabras por no querer estudiar. Pues sí, es verdad, pero hijo mío, eso es un lamento vano a un toro muy pasado. O sea, a él oportunidades se le presentarían muy pocas, por no decir ninguna, y luchar por conseguirlas seguro que no. Mi padre me contaba una anécdota que dice que un día pasando cuando estaba la peña... Un día habíamos salido mi mujer y yo a dar, y era por primavera, y le digo, niña, vamos a subir a la Plaza Santa María. Digo, que verás qué olor hay a azar de los naranjos. Efectivamente, estuvimos en la Plaza Santa María paseando y ya nos venimos por la calle Maestra, y al llegar a la altura de la peña estaba cerrada. Y estaba Pepe Polluela en la puerta. Pasó y vio a Pepe Polluela acariciando la puerta de la Peña Flamenca, llorando. ¿Qué estaría pensando? Y le digo, niña, le digo a mi mujer, digo, niña, para, no nos acerquemos más. Se tiró un montón de rato, estaba chamullando allí lo que fuera y toqué, acariciando la puerta. Yo lo vi, mi padre me lo contó, y eso es algo que se sentía huérfano sin la Peña Flamenca. Yo creo que la Peña fue su familia, no solo por el calor que le dio, sino por ejercer con cierta dignidad su arte, ¿no? su cante. Ya digo, es que pasó por la vida tan despacio que casi que creía que estar enfermo molestaría a alguien, ¿no? Y ya se no estaba ni para cantar ni para nada. Ya no tenía potencia, se me ha puesto blancuzo. O sea, que Pepe era tan corto, ¿sabes? Que como no, a lo mejor alguno dice, oye, mira, que no es de estos tíos que sabe que el médico hay que llamarlo en vez en cuando. Oí, a verlo, porque es que la comida de él no era mucha, que no era... Es una persona muy, muy tímida y a la vez muy escondida con lo suyo, no con sus dolores, porque solo los podía expresar sus dolores con el cante, y cuando no puede cantar, pues ya no se quejaba. Y fueron pues apagándose poco a poco hasta que lo convencieron los amigos de la Peña Flamenca y lo ingresaron en el Hospital Princesa de España.
sonó el teléfono aquí a las 10 de la noche, mi casa. Me llama de un celador diciendo, Pedro, que Pepe Boyola se ha muerto, no tiene a nadie. Digo, ya mismo estoy yo ahí abajo. Cogí, me bajé y ya había allí dos socios de la peña. Digo, venga, vamos a amortajarlo. Bueno, pues entonces ya, los que estaban allí dijeron, mira, aquí tenemos nosotros unas cosas que tenía, una cartera. Tenía, en fin, y bueno, estaba con el abuelo, nuestro padre Jesús, ese estaba conforme, eso era un devoto del abuelo. Pero mira, tenía un billete de 10.000 pesetas, muy dobladico, ¿sabes? Metió en la cartera. Mira, nos dio por reír. A los tres que estábamos, yo los cuatro, uy, ¿será posible? ¿Será sinvergüenza pidiéndonos dinero? Fíjate. Bueno, pues. No precisaste de escuelas ni de gritos. Era igual, tu cante conmovía. No te serviste de recursos. ¿Para qué? Tu cante dolía. Y dolía como un puñado de alfileres de oro puro y corazón atroz. Tu sonido lloraba invisibles lágrimas por los cristales de tus ojos, apoyado en el frágil callado de un cigarrillo o en la casi perenne lumbre del fino. A solas puedo oír tu cante, llanto más que cante, el tenue vibrar de tu voz de hombre bueno, niño extraviado por callejas sin nombre. Le metieron, yo no sé, el cachondeo de la gente, le metieron una botella de vino en el ataúd. Pues, la pandereta andaluza. Una cosa alegórica, algo muy entrañable para él. No hay ninguna vergüenza decir esto, porque fue algo muy íntimo, muy cariñoso, muy entrañable. A mí me traía el sabor de otras edades. Incluso mantenía una vieja tradición flamenca. Por ejemplo, los tanguillos del tío La Vaca los conocía él y era el único que los cantaba. Con muchísima gracia. Y es más, Pepe te cantaba una saeta en agosto y lo sentía como si fuera el Viernes Santo. Pepe llevaba una vida bohemia y esa bohemia, sin lugar a dudas, define su personalidad. Cuando lo veía, a ese señor del sombrero, de la bufanda y de la nariz colorada, para mí era un ser entrañable, porque me transmitía serenidad, dulzura, cierta paz, cordialidad. Lo bueno que va a tener este documental es que ha habido muchos Pepe Polluela, muchísimos Pepe Polluela, y lamentablemente casi todos innominados, pero entre todos han contribuido a la historia de este arte. No sé cómo habrá salido eso. Ha salido un poquito un gallito ahí.